Mad God es una película de terror animada para adultos en stop motion de 2021 escrita, producida y dirigida por Phil Tippett. Completada en 2021, la película se produjo durante un periodo de más de 20 años. Esta película fue financiada a través de Kickstarter y distribuida por Shudder, que hizo el lanzamiento el 16 de junio de 2022. Phil Tippett, nacido el 27 de septiembre de 1951, es un director de cine estadounidense y supervisor y productor de efectos visuales, ganador de un Oscar y un Emmy, que se especializa en diseño de criaturas, stop motion y animaciones de personajes computarizados. A lo largo de su carrera ha ayudado a ILM y DreamWorks y en 1984 formó su propia empresa, Tippett Studio. Su trabajo ha aparecido en películas como la trilogía original de Star Wars, Jurassic Park y Robocop. Mad God combina tantas técnicas, tonos y estilos para ponerte nervioso, mientras te sumerge en un enigmático mundo. Lo convierte en un trabajo a la vez exuberante y adusto, que da vida a criaturas de stop motion, bellamente realizadas pero brutales, que se entrelazan con conjuntos sublimes en miniatura, así como creaciones que desafían la categorización fácil. Si dejas que todo te inunde, es un viaje magnífico hacia lo macabro. My mind makes noises. Too much. Imagina, si lo deseas, una pesadilla distópica ambientada en un mundo postindustrializado que siempre se tambalea en sus últimas piernas, pero que nunca se derrumba del todo. Tippett concibió Mad God después de completar su trabajo en Robocop 2, en 1990. Él y otros animadores de Tippett Studios comenzaron a diseñar personajes y construir escenarios. Incluso filmaron algunas escenas antes de que Spielberg llamara a Tippett para Jurassic Park. Si bien Tippett suministró diseños y animaciones para varias producciones importantes de Hollywood en los siguientes años, los títeres y decorados de Mad God permanecieron almacenados en el estudio de Berkeley de su compañía. Pasarían unos 20 años antes de que una generación más joven de animadores digitales encontrara piezas del proyecto abandonado y convenciera a su mentor para que les enseñara las viejas costumbres. Finalmente, completado durante la pandemia con un equipo de artistas y artesanos voluntarios, Mad God ha sido durante mucho tiempo un proyecto de rumor y sueño, que muchos de los que seguíamos el trabajo de Tippett nunca pensamos verlo realizado. Mad God realmente no tiene una trama convencional. Más bien, hay un puñado de personajes, incluido el asesino, acreditado a 3 actores de voz, el cirujano, a 2 actores, el alquimista 3 y el último humano o The Last Man, interpretado por el cineasta punk británico Alex Cox. Y todos tienen propósitos cruzados o buscan una salida. No hay una narrativa real o un diálogo. En cambio, una abrumadora sensación de desesperanza acompaña una figura con máscara de gas mientras desciende a un infierno posapocalíptico plagado de crímenes. Tippett insiste en que cree una narrativa que los miembros de la audiencia completarán a partir de sus propias imágenes de sueños. Aún así, emplea una iconografía cargada que va desde el hombre invisible hasta Robbie the Robot, el cíclope de Rey Harryhausen y las referencias bíblicas. De hecho, la película comienza con una toma de una torre con semejanza a la mítica Torre de Babilonia, consumida por una nube oscura. Luego, un pergamino que cita Levítico, el capítulo bíblico que encuentra a Dios en su momento de mayor cólera. Se despliega y nos recuerda que el pecado será castigado 7 veces, según el versículo. El pecado de la humanidad resulta en canibalismo, ciudades en ruinas y tierras desoladas. Y la película de Tippett es la visualización de ese resultado séptuple. Y aquí nos damos cuenta de que debe tener una horrible visión de la humanidad, por lo menos para realizar esta película. Primero, está el asesino, un soldado humanoide que, vestido con una máscara antigás y una armadura de hierro estilo steampunk, viaja a una especie de fábrica para colocar un explosivo que nunca detonará. Lo guía un mapa del tesoro que se deshace en sus manos mientras camina de puntillas alrededor de monstruos gigantes y homúnculos sin rasgos distintivos. Todo el mundo es aplastado,
desmembrado o pulverizado, a veces para comer, a veces porque se interponen en el camino del tráfico que se aproxima. El asesino no se detiene a ayudar a ninguno de los miserables que ve, simplemente continúa hacia abajo, de un mundo cavernoso al siguiente, un nivel más abajo. Pasa por un grotesco que sugiere un orden en el caos visual. Una fila de Goliaths es electrocutada para defecar en la boca de una criatura enorme cuyos órganos no contenidos representan una red biológica que alimenta una fábrica que produce productos desechables. Esclavos sin ningún valor u objetivo definido. Los peoploides, al estilo de las muñecas hoodoo, tropiezan unos con otros, ya sea para completar sus tareas de trabajo esclavo o para tomar a la fuerza lo que quieren. Todo el mundo hace la vista gorda para sobrevivir. En algunas escenas, los personajes parecen disfrutar o simplemente aceptar la realidad diaria de ser esclavizados. En todas las escenas, hay una certeza melancólica de que lo que venga a continuación no será necesariamente amistoso o sensato más allá de su función básica egoísta. Mientras yo puedo conseguir lo mío, todos los demás pueden irse al infierno. Es posible que nadie en este mundo conozca la razón por la cual realizan este trabajo. Existen para perpetuar un sistema de tareas ordenadas por las bocas con voz de bebé proyectadas en pantallas sacadas directamente de 1984 de George Orwell o Blade Runner de 1982 de Ridley Scott. Pero la mayoría de estas criaturas tienen muertes sin sentido, aplastadas por rodillos, trituradas por monolitos metálicos, quemadas hasta convertirse en chispas o pisoteadas por guardias globulosos. La historia del asesino pronto da paso a una trama secundaria que involucra al cirujano, la enfermera y un monstruo con forma de tentáculo que se parece al bebé Eraserhead después de llegar a la pubertad. El asesino se encuentra atrapado y diseccionado. Si estaba tratando de detonar estos mundos abandonados, falla, solo para ser destripado y tomar de sus entrañas una criatura parecida a un gusano que grita y vive dentro de su cavidad torácica. Todo esto podría ser parte de un plan maestro o un experimento repetitivo, supervisado por una figura de acción real acreditada como Last Man e interpretada por el director de Repo Men de 1984, Alex Cox. Del gusano interno del asesino proviene el material que, cuando se tritura, procesa y refina en un material precioso, tiene el poder de destruir y recrear el universo en un ciclo inevitable y castigador, y uno que evoca levemente a 2001, una odisea espacial de Stanley Kubrick, estrenada en 1968, y Voyage If Time, de 2006, de Terrence Malick. Luego, hay otra historia que involucra a Last Man, quien envió un asesino diferente a otro viaje, guiado por un mapa nuevo y viscoso que está cosido por un trío de brujas que Last Man tiene bajo su escritorio. Todo el mundo está buscando algo, pero a menudo es difícil saber qué hasta que lo encuentran, o simplemente ponen en marcha la siguiente ficha de dominó. Aunque salpicada de recuerdos de Lynch, Cronenberg y otros, la desafiante visión adulta de Tippett tiene una originalidad monstruosa y un tono de tristeza que es extrañamente conmovedor. Figuras humanas son aplastadas, torturadas y consumidas por brutos errantes. Graznidos y traqueteos lastimeros salpican una banda sonora suavizada por la conmovedora partitura musical de Dan Wool. Además, el trabajo de Chris Morley agrega textura y profundidad a la visión de pesadilla de Tippett. Mad God es como una protesta rabelesiana contra la sociedad moderna, lo cual es extraño si piensas en el presente como un momento único divorciado de la historia de nuestra sociedad, irremediablemente polarizada, devastada por la guerra y ruinosamente ensimismada. Hay muchas señales de que la película de Tippett trata, en el fondo, de cómo la vida persiste sin sentido a pesar de sus condiciones bárbaras y la pulsión de muerte que prevalece. La película de Tippett también es muy divertida en un sentido juvenil, ya que todo el mundo está un segundo de ser aplastado por un pie gigante al estilo de Gilliam, de vuelta con el otro asesino que fue enviado. Este lleva uno de los muchos explosivos mientras que el alquimista quiere crear un nuevo mundo que, como vemos en un montaje profético, probablemente se desarrollará y luego colapsará. Todo el mundo es tratado con justicia porque todos están sujetos a los mismos términos y condiciones sangrientas y asquerosas. Mad God es un microcosmos de carroñeros amorales que guardan sus motivos para sí mismos y siempre están a segundos de ser devorados,
y o reutilizados por la próxima aberrante criatura que se presente. Al ver la película, te preguntas si alguna vez ha habido algo así. Hay una racha de imágenes rabelesianas a lo largo de la película, que no pueden evitar sentirse casi divertidas por su ambición de mente. También pensé mucho en Naked Lunch de William Burroughs y su técnica de pasar de un personaje y una situación a la siguiente sin anunciar el cambio, sin solución de continuidad, desafiando activamente la estructura. Tippett no tiene la aleatoriedad de Burroughs, pero hace la transición de un escenario a otro con una lógica casi de corte. Secciones enteras de la película podrían colocarse en otro lugar con poca interrupción del impulso hacia adelante. Y, sin embargo, la narrativa tiene una progresión. Lo que ese proceso significa puede estar abierto a interpretación. Aún así, la narración tiene una coherencia en la punta de la lengua que recuerda las obras más surrealistas de David Lynch. Desde Eraserhead, de 1977, hasta Inland Empire, de 2006. Concebido hace décadas y resucitado en parte como un campo de entrenamiento para una generación de artistas de efectos especiales educados únicamente en las computadoras, Mad Cat es un escaparate vívido y valioso para las habilidades que desaparecen. Este video ha sido escrito, narrado y montado por quien te habla, Astrian. Eres libre de dejar un like, suscribirte, comentar o compartir. Si estos momentos conmigo te entretuvieron o te dieron algo que pensar, la meta ha sido alcanzada y me siento muy satisfecho. Por último, te dejo mis redes por si quieres pasarte a saludar y unas cuantas sugerencias más. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.